questo sorso? No, guarda, oggi pazza tutta cimbro. È una notte di gioia, dunque cessa chiamar di cervello per un nappo votato. Sì, ancora per perdermi alle nozze d'otello e d'estella. Ay, qué clase de presentación, qué banquete, ¿verdad, ay, papo? Mi madre. Bueno, y es que a la edad de 8 años comenzó cantando en las actividades que se llevaban a cabo en la escuela, y ya en la escuela superior tomó clases de canto con Alicia Morales y María Esther Robles, formación que lo motivó a realizar varias presentaciones. Así es, y cuando ingresó a la Universidad de Puerto Rico perteneció al coro de dicha institución. Se destacó como solista y ahí fue que decidió que sería cantante profesional. Así fue, convirtiéndose en uno de los mejores del mundo. ¿Quién está aquí? Justino Díaz. Pero, qué lindo estar con ustedes. Qué privilegio, qué honor. Qué honor. Y un saludo cariñoso a todos ustedes. Ay, María. La verdad que yo me siento muy honrado de que estés, igual que Alexandra, a todos nosotros, de que estés aquí con nosotros. Ha sido para Puerto Rico, imagínate, un orgullo. Te has paseado por el mundo entero con esa voz que tan privilegiada que Dios te dio. Y te ves muy bien. Bueno, se tira para adelante, uno se puede retirar de... del canto, ¿verdad?, de los escenarios, pero de la vida nunca. A uno lo retiran cuando le toque a uno, pero eso no se piensa en eso, porque ¿para qué? Disfrutamos al principio, antes de comenzar la entrevista, de esa voz que ayudó a que nuestra bandera se paseara por todo el mundo. ¿Algún momento que haya sido el más importante en su carrera? Justino. Ha habido tantas satisfacciones, vamos a llamarlas así. Yo no puedo juzgar la importancia de ellas porque para mí son todas importantes, ¿verdad? Son desarrollo, parte de mi vida, parte de mi crecimiento y parte de lo que soy yo, un cantante puertorriqueño. Barítono puertorriqueño de fama mundial. La fama mundial viene después de lo puertorriqueño, porque así es que es. Uno primero es algo, sale de algún sitio. Yo salí de aquí. Te pregunto, ¿en tu familia había alguien que cantaba? Yo tenía dos tíos que cantaban en orquestas de baile. Okay. En Puerto Rico, sí, cómo no. Héctor Villarini y Enrique Villarini, cuando eran jovencitos, ¿verdad? Después se dedicaron a otra cosa. Pero en casa siempre había música porque mi papá compraba muchos discos de música clásica y de música popular. Y yo escuchaba música popular en la radio. Acuérdate que antes, en los años 40, no había... nada de lo y que de hay. Cataño, si no hay música en Cataño, imagínate. Teníamos un radio pequeñito que mi papá compró en Sears, Hallicrafter. Mira, ¿no? Y en ese radio, pues yo escuché la primera música, él lo conectó a un tocadisco y ahí yo escuchaba a los mejores pianistas, Jesús María San Román, los primeros discos que yo escuché. A Chuchú, nuestro Chuchú, fue en ese radio. Y poco a poco fui descubriendo y ya me despertaba en mí un deseo y una curiosidad y un amor. ¿Y de ahí? De ahí es que sale. Uno nunca sabe. Si no hubiese sido expuesto a esa maravilla grabada, ¿verdad? Mismo, Como las películas, yo también era muy fanático de las películas, que yo me dediqué a la actuación y al canto. Eso es así. Pero que de ahí pasas de niño a la high de la universidad luego y de ahí a la UPR, al coro de la UPR. Exacto. Y de ahí te trasladas entonces a Massachusetts, allá a estudiar. A Boston, sí. ¿Cómo fue esa experiencia en términos de siendo puertorriqueño, el idioma y todo ese tipo de cosas? Pues mira, allá estaba Pulitoro, estaba Dar Isabel y Sales, Ángel Rivera, Pocho, éramos un grupito bastante nutrido. Y ellos
me hablaban de ese conservatorio tan fabuloso porque aquí todavía no había. ¿Y un cantante de ópera tiene unos retos mayores a un cantante de música tropical, de bolero? El material es distinto, la técnica es distinta, pero el compromiso artístico yo creo que es igual. Yo oigo música de todo género y el artista, sea en un campo que en otro, se destaca por lo entregado que está a la excelencia, a retratar una situación realmente importante para el oyente. Cualquier bolero, hablo de bolero porque no teníamos otro tipo de el rap y el, ese tipo de música, pero yo oía a todos los cantantes famosos de Puerto Rico, Bobby Capó. Bobby Capó tomaba clases con María Estela Robles antes que de mi clase. Y yo veía a Bobby Capó salir de la sala de María Estela Robles y yo decía, ese Bobby Capó. Dice, a ver si se me pega algo bueno, porque... Y se pegó. Era un cantante fabuloso en otro campo, claro, claro. Entiéndase, pero esas cosas... Hay unas coincidencias muy bonitas en esta vida, muy bonitas. Y en ese trayecto en Massachusetts hubo un profesor, Boris Goldovsky. Goldovsky, que sí. Tuvo una influencia en tu carrera muy importante, prácticamente una persona que te dirigió, ¿verdad? Bueno, porque fue mi primer maestro de ópera. Actuación de ópera, ¿verdad? Tomé mis primeros pasos en las óperas que él dirigió. Todos los valores que inculcó en mí, el respeto, el amor a la música, el borrarse, uno tratar de borrar tu personalidad para servirle al genio creador. Mozart, Verdi, Bach, Beethoven, todos los grandes genios. Y con esa creación de esos grandes, porque eran genios, tú sabes. Imagina. Es una responsabilidad uno ser recreador de la música de esos señores. Y después de tanto éxito, una carrera musical extraordinaria, ¿cómo asimila el hecho de que llegue el retiro de los escenarios? Bueno, eso llegó por obligación porque tuve problemas de salud, así que no tuve mucho tiempo de pensarlo. Claro, los problemas de salud afectaron como yo cantaba y poco a poco el mensaje se vio más claro en la pared y me retiré antes de que se deteriorara tanto la voz como para tener a la gente diciendo qué pena, óyete a Justino, tiene la voz hecha polvo, ya está viejito, ya está... No. Tienes que dejar el recuerdo de lo que fuiste, tus mejores años. Eso, o lo mejor, lo que más se acerca a tus mejores años. Eso fue en el 2003, o sea, que todavía estaba en plenitud de bajo circunstancias he normales. He podido, si la salud hubiese cooperado, hubiese podido haber cantado 10, 12 años más. Claro, pero no me perdí nada porque yo empecé a los 16, los 17 años. Y a los 23, en marzo del 63, ganaste el concurso anual del Metropolitan Nueva York. Ópera, que eso cambió prácticamente ahí, es como un trampolín a todo lo que ocurrió detrás. Tenía 23 años, hice mi debut en el Metropolitan. Fui el bajo más joven. Mira eso. Todavía. El puertorriqueño, el primero, ¿verdad? El puertorriqueño, porque ya Graciela había cantado al principio de la década de los 50. Y después en el 66 inauguré el nuevo teatro en Lincoln Center, que se cumplen 50 años este año. Va aquí para allá, ¿tienes a celebrar? De estrenar Lincoln Center, ese teatro fabuloso. Junto a Leontine Price iba a haber una gran celebración en el Metropolitan al final de la temporada próxima. ¿Y hoy día qué cosas disfruta hacer, Agustino? ¿Mm? Hoy día, ¿qué cosas son las más que disfruta hacer? Enseñar.
que es lo más natural para un cantante. Uno acumula tantas enseñanzas útiles, tantas, vamos a llamarla sabiduría, metodología, el gusto, cómo se hacen las cosas, cómo se frasea. Hay mucho talento en Puerto Rico, joven, y eso me llena de mucha satisfacción. Son los años más difíciles para un cantante. Así que lo que yo pueda ayudar, pues estoy aquí, de vez en cuando hago clases maestras en el conservatorio. Dicen que el artista siempre, a fin de cuentas, siempre extraña a su público y extraña el aplauso. ¿Te has sentido así? El aplauso no. Mi compromiso con la música sí, me hace falta. El aplauso, por alguna razón, lo consideré parte del público gozando. El aplauso no era solamente que si lo hice más bien o menos bien, sino que están gozando de algo. El poder haber contribuido a ese goce, a esa felicidad, a esa experiencia, para mí vale mucho. Y eso me hace falta. Eso de dar de mí, el dar. Bueno. Pero ahora se da de otra manera, enseñando jóvenes, y eso es una satisfacción. Yo espero que sí. Muy bien, gracias, don Justino, por haber Qué estado lindo con nosotros. Haber estado aquí con ustedes, y muchos saludos a los amigos. Y que siga como Coco. De Otelo con Plácido Domingo, aquí a Como Coco con nosotros. Claro, claro. Qué gustazo nos hemos dado. Muchas gracias. Y saludos a la familia. Ok, claro que cómo sí. No. Bueno, una de las partes más importantes, óyete esto, de nuestro cuerpo es el sistema óseo. ¿Qué hacer para cuidarlo? Luego de la pausa vamos a hablar sobre eso y sobre la deficiencia de la vitamina D. ¿Y tú sabes el ejercicio mental? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Eso es lo que hago yo todos los días para venir aquí a soportarte. Más adelante. Ay, mira, que te pasas llamándome y yo dándote delirio. Mucho llama, papo. Vamos a una pausa, esto es como un poco. Otra vez. Aquí estamos. Pórtate bien. Te está muy traviesa hoy. Pero si yo te he dicho nada. No, por eso mismo que me preocupa. ¿Que te di una cantaleta en la pausa? Bueno. Pues brega con eso. La vitamina D es un nutriente presente en ciertos alimentos y necesarios para mantener los huesos fuertes debido a que ayuda al cuerpo a absorber, ¿mira qué? El calcio. Eso es así. El doctor Olvil Martínez nos habla sobre los peligros de la deficiencia en esta vitamina. Doctor, gracias por estar Mucho con gusto. Nosotros. Gracias por la invitación. Doctor. Gracias. A mí me gustaría que hubiese una pastilla que tú te la tomas por la mañana, una vitamina de esas, ¡boom! Y te manda ya todas las vitaminas para el cuerpo. Para el cuerpo, todo lo que la hay. Hay la multivitamina. ¿Esa brega y cumple con todo sí, eso? Sí, sí, cumple. Acuérdate que las multivitaminas son suplementos. Y te suplementan la deficiencia que tú tengas en las comidas. Las comidas se ponen, tienen ciertas deficiencias, ¿verdad? Porque las cocemos, porque están enlatadas o X y razón. Y ellas aplican solamente lo mínimo de lo que tú necesitas como requerimiento diario. Y hablando de la vitamina D, vamos a comenzar, ¿dónde qué alimento se puede adquirir esa vitamina para? Mira, nosotros mayormente está en la leche. La leche o los lácteos, vamos a decir que el yogur, el queso blanco, lo que es la leche per se, y también la podemos encontrar en el salmón, si la gente le gusta las comidas enlatadas, ¿verdad? Pero podemos ver el salmón enlatado, tiene mucho calcio. Y el fresco. Y el fresco también. Ah. Y también la arenca, que es algo que también es bastante común.
en el uso. No, hay gente que no le gusta, a mí tampoco. Así que... yo por el salmoncito, así que estoy bien de vitamina D. ¿Y qué puede causar una deficiencia, por ejemplo, de vitamina D, aparte de que no se ingiera lo que uno debe comer? Pues sí, mira, la deficiencia de la vitamina D es una enfermedad, de, yo le digo, las enfermedades modernas. Nos pasa a nosotros. Lamentablemente, bueno, es porque nosotros siempre estamos con la camisa manga larga, siempre estamos protegidos. De la casa, que es el techo, nos metemos al carro y del carro a la oficina o al trabajo. Y volvemos otra vez hacia atrás. Básicamente no estamos adquiriendo la luz solar para producir la vitamina D. Nosotros cuando ingerimos los lácteos o la leche, tiene un producto que hace que se produzca la vitamina D. Ahora, podemos ingerir leche, queso, lo que sea, yogur. Pero si no adquirimos o no hacemos o no cogemos exposición solar, mayormente los rayos ultravioleta tipo B, nosotros no vamos a producir la vitamina D. La razón es que la parte de nuestro cuerpo que produce la vitamina D es la piel. Ok. Ay, Dios mío, pues mi marido debe tener una deficiencia de vitamina D. Tu marido hay que darle dos capas de barniz primero. Le coge un rayito de sol y y lo pone liquidado. Así que tengo que... Y entonces eso se tenemos que coger un poquito de sol, sí. En el óseo, en los huesos. Pues, exacto. Cuando nosotros producimos la vitamina D, ¿verdad? Ya que adquirimos el producto principal de la vitamina D, el sol nos da en la piel, rompemos esa molécula, entonces ya se llama vitamina D. Y en nuestro cuerpo, a nivel de los riñones y nuestra hormona paratiroidea, pues hace... que trabaje en el metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Y qué va a hacer el calcio y el fósforo? Pues mantener nuestros músculos saludables y nuestros huesos sólidos. Doctor, ¿hay alguna pruebita que nos podamos hacer en donde veamos todas las deficiencias que tenemos de todas las vitaminas? Sí. 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 Bueno, hay unas pruebas no muy convencionales que se llaman pruebas de micronutrientes. Y esas pruebas se te mide todos los niveles de vitamina B12, de ácido fólico, de ácido oleico, de todo, hasta la vitamina D. Y esa prueba nos puede dar un estatus de cómo está nuestro cuerpo y el estatus de nuestro cuerpo nos dice también, ¿verdad? Qué también ingerimos nosotros, ¿verdad? Qué también en nuestra dieta. Ahora, si hay un laboratorio que dice cómo están los niveles de vitamina D y nosotros nos dejamos llevar por los ciertos valores, si vemos que el valor que tiene el paciente dice que es menos de 30, pues sabemos que el paciente está en unos niveles insuficientes, y si es menos de 20, sabemos que el paciente tiene una deficiencia de vitamina D. Y entonces tenemos que integrar en este paciente el medicamento que es la vitamina D. Entonces, los adultos mayores tienen que tener una seria precaución en este asunto, porque los huesos, con el pasar de los años, se debilitan, supongo, ¿verdad? Exactamente, se debilitan y entonces empiezan los problemas óseos que se llaman la osteopenia, y de la osteopenia podemos brincar a la osteoporosis. Y eso es algo que es bastante delicado, porque yo le sigo llamando que es una enfermedad silente. Tú no lo vas a sentir, pero te puede llevar hasta la muerte o a un encamamiento, que es lo que no queremos. Ok. Debemos comenzar a prevenir estas enfermedades desde... O sea, cuando ya, si no tuviste la prevención antes, ya estamos ahí medio pisando la raya para no volver atrás. Mira, eso es cuando hablamos de la vitamina D, nosotros todos, desde que nacemos hasta desde que estamos en la barriga, podemos ser deficientes de vitamina D. Por lo tanto, la buena ingesta de productos lácteos y la exposición adecuada de el sol, y cuando hablo adecuada, hablo de, según las guías y los parámetros, son de exponernos al sol de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde y unos 15 a 10 minutos. Entre más oscura sea nuestra tez, más tiempo vamos a estar. Ahora, todos estamos a riesgo, podemos prevenirlo de esa manera, y entre más va pasando la edad, nos vamos a estar más afectando. Muy bien. Oye, ya lo sabes. Ya lo sé. Pon a tu maridito a coger un poquito de sol y yo creo que a ti también te vendría bien. Adiós, enséñame a Javier. Ah, yo soy prieto, nena. Yo soy prieto. Déjate cosas, que tienes las patitas hinchas. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Martínez. ¿Dónde lo podemos conseguir?
El 748-9955 en la avenida 844. ¿Usted podría chequear cómo están los latidos del corazón? Seguro que sí, seguro que sí. El mío lo puede chequear, el de ella no, porque ella no tiene corazón. Los dos están como ¡qué golpe! Bien, gracias, gracias. Cosas buenas. Más adelante hablamos de un tema que muchos evitan, pero que tenemos que discutir: en qué momento un envejeciente debe dejar de vivir solo. Papo, tú estás viviendo solo. Yo vivo solito. Así que la investigadora privada Miriam Polo nos hablará sobre la seguridad del adulto mayor. Ya tú debes estar con compañía. Yo creo que una vedette pudiera. Si conoces a alguien que esté como Coco, recuerda que nos puedes escribir a programacomococo@gmail.com. Queremos reseñar tu historia y también nos puedes seguir en Twitter como Coco2, como también en nuestra página de Facebook como Coco.